¿Está rica? Muy dulce. Muy dulce. ¿Podrías darme otras más? Toma, llévate. ¡Ay! Llévate estas también. Les falta solo un poco más para ser deliciosos. Sí. ¿En serio encontré que les falta? Pues están súper blandas. Se ven muy lejos. Cosechar, sacamos aquí varios tomatitos, hay harto ají en esta época, lo que es delicioso, hartos zapallos. Estos zapallos van para conservas como con vinagre. Estos van al freezer, ese también va al freezer y así. Y además también terminé de abonar con fermented plantius, que yo les he dejado en el canal, les dejé en el canal la receta de eso. Se las voy a dejar por aquí, linkeado el video. Y ya con eso estoy lista en este huerto. Y mi tarea de hoy es limpiar un lugar que está... Ah, no, me falta cosechar los champiñones, pero eso lo voy a dejar para después. Pero mi tarea de hoy es limpiar un lugar muy necesario en mi vida, que siempre está tan desordenado. Es un lugar, pucha, no sé por qué me cuesta tanto mantenerlo ordenado. En realidad debe ser, claro, trabajo demasiado acá, pero después dejo la embarrada, literal, porque dejo todo lleno de barro y no me hago cargo de ese barro después. Entonces, bueno, ahora tengo muchísimas botellas vacías de productos que utilicé durante el verano para poder arreglar esos tomates. Por ejemplo, todo esto de Bioinsumos Chakrana, ustedes saben, siempre los recomiendo. Entonces, cosas vacías, plantas que necesitan ir afuera urgente, papeles, bolsas, sacos, tierra, mucha tierra. Así que vamos a ordenar el invernadero. Ya, miren, este es el resultado. Así me está quedando el invernadero. Casi que regué las correguelas porque le saqué el agua a las bombas de espalda. Me falta esa todavía, pero saqué mucha correguela del suelo. Ordené el mesón. Tengo que ahora guardar estas semillas de poroto, guardar esas semillas de girasol para poder hacer uso del mesón. Y después por acá, bueno, guardé, boté los almácigos que estaban muertos. Los que están medio muertos voy a tratar de recuperarlos, como por ejemplo esas albahacas, las voy a trasplantar. Y aquí abrí la puerta, miren qué lindo está este zapallo. Este es el zapallo pipián. Y Pupi está ya pasando rabia con las gallinas porque Cogote se nos escapa todos los días. Y todos los días tenemos que salvarla de las fauces. Todos los días hemos tenido que salvarla de las fauces de algún perro, y ayer fue de la Nutella. Así es que, nada, pues estamos arreglando ahí la reja por donde se sale. Yo hoy día la traté de alcanzar dos veces y al final igual se me salió. Así que un día ocupado. Y mientras tanto, además, porque por aquí están todos los pipián que yo les he mostrado, son súper productivos. Y hay más por ahí entre medio y todo. Y aquí había uno hermoso y me fijé que se pudrió. Miren, está súper blando. No sé por qué se habrá podrido. No sé qué pasó. Pero si se fijan, por debajo está lleno de chanchitos de tierra que se lo están comiendo. Se lo voy a tirar a las chiquis para que se entretengan y no molesten a Pupi. Ahí está. Nos vamos con el zapallo podrido. No, no se le salgan. Ahí para allá. Eso. Zapallitos, chiquillas. Miren, siempre me dicen que no las muestro nunca las chiquillas, así que aquí se las voy a mostrar. Están cambiando la pluma. Cogote no está porque está castigada. ¿Están las jaulas chicas? Tenemos a nuestra propia Ginger de pollitos en fuga. Se nos escapa todos los días y ahora están las jaulas chicas esperando que arreglemos esto. Y aquí están las chiquillas y estas son... Esas son las semillas del zapallo pipián. A ver, ahí están. Me llegó una gota, guácala, de zapallo podrido. Y aquí está Pochoclo. Miren qué lindo que es. ¿Cómo va, maestro Pupi? Bien, po, parchando. ¿Y funciona? Sí. Igual. Es que había una reja que estaba doblada entera. La saqué, la estiré y ahora la estoy uniendo. Igual. Cogote como que aprendió a escalar y escala toda esta reja. Como que el otro día yo le corté las puntas de las plumas y en realidad ella no necesita las puntas de las plumas porque lo que hace es saltitos chiquititos escalando la reja. Es muy inteligente. Es muy seco, ¿eh? Sí, es muy inteligente. Por eso ella fue de las que se salvó del Quique, po. ¿Qué estás haciendo ahí acostada así? Ya, lo dejo, maestro Pupi. Sí, yo estoy listo acá, jefa. Pero necesito que enganche el control de calidad. Es que el control de calidad lo hace el Cogote, yo creo. Bueno, pero la planta es súper productiva y hay hartos más. Está ese, hay otro acá adentro, hay una allá en el suelo que también voy a revisar porque puede que también se esté pudriendo. Voy a mirarlo. Ese de ahí que está bueno. Pero vi que hay uno que cambió de color, así yo pensé que cambiaban de color porque estaban listos. Pero ahora quizás veo que cambian de color porque están podridos. Claro, este también está podrido. ¡Qué mal! Y por acá, estos son los camotes que ustedes me vieron trasplantar, que hicimos desde camotitos dentro de la casa. En realidad no sé si habrán camotes acá adentro. Poco raíces, pero no camotes. Vamos a ver. Pero yo creo que vamos a ver cuando los zapallos estén listos. Bueno, vuelvo al invernadero. Y como... Pero, Pixie, ¿qué estás haciendo arriba los almácigos? Ah, estaba tomando agüita de aquí. Bueno, tengo plantitas todavía. Esta es una arvejita especial que se usa para teñir cosas azules. Que no alcancé a pasar no la pasé en el verano, me dio como susto y ahora en el otoño la voy a pasar para afuera a ver si logro sacarle semillitas. Y las lechuguitas que me van quedando y estas de acá no sé por qué no crecieron nada. Nada, entonces voy a volver a resembrar repollos, que todo esto eran repollos. Repollo chino, repollo, había uno que era como plano, otro morado y así. Voy a hacerlo de nuevo. Lo primero que estoy haciendo acá es mojar el sustrato. La cámara tiene una cosita. El pedazo de zapallo que me tiraron las gallinas. Bueno, estoy mojando el sustrato porque estaba muy muy seco. Y no se pueden hacer almácigos con el sustrato seco. No lo hagan porque las plantas sufren un montón. Bueno, cuando son trasplantes, cuando son siembras, no germinan. Porque... el sustrato no queda homogéneamente humedecido, mojado. Entonces, aunque se les pase de agua, métanle mucha agua y lo masajean, cosa de que se aseguren de que esté todo mojado y sus plantitas puedan crecer lo mejor posible. Luego voy a usar estas bandejitas por dos razones. Una, porque pese a que me encanta el soil blocker y lo estoy usando un montón últimamente, hoy día estoy un poco apurada, así es que voy a hacerlo en las bandejitas. Porque el soil blocker, que es este aparatito que hace como una especie como de pastelitos de tierra en donde uno siembra sus cultivos, el soil blocker es lento para poder hacerlo, pero es rápido para trasplantarlo. Todo lo contrario de estas cositas que son muy rápidas de hacer, pero que hay que estar metiéndoles un palito para poder sacar cada uno de los almácigos, y tienen su técnica. Entonces, bueno, voy a hacerlo con estas. Y además, estas no tengo dónde guardarlas, entonces mejor las uso en algo. Entonces voy a hacer de nuevo almácigos de repollo. Los voy a hacer en estas que son pequeñitas, por lo tanto van a estar listos en menos tiempo. Cuando uno siembra en algo pequeñito, la planta lo conquista rápidamente con sus raíces, y hay que estar atento al momento en donde la planta ya esté lista para ser trasplantada, porque si yo me demoro demasiado, las plantas se va a empezar a atrofiar, va a empezar a enrollar sus raíces en sí misma, y después cuando yo la trasplante se va a trasplantar estresada, y una planta estresada se va inmediatamente a semilla. Bueno, entonces van a estar listos en poco tiempo, lo que es bueno porque ya estamos en marzo. Marzo es el mes en que empieza el otoño en el hemisferio sur, lo que a mí me pone muy contenta porque yo quería que llegara el otoño, quiero que llegue el otoño. Entonces nada, al trasplantarlos acá y que duren poquito tiempo, significa que no van a estar listos en mayo o a fines de abril, cuando ya está empezando el invierno. Yo quiero llegar con mis almácigos antes de que empiece el invierno, mucho antes de que empiece el invierno. De hecho, quiero que ya estén establecidos en las camas de cultivo cuando el invierno comience. Siempre uno en una estación se prepara para la otra, y suena como un poco, no sé, como que uno no viviera el momento, pero uno se la arregla. Uno puede vivir el momento y a la vez prepararse para la temporada que viene. Entonces, todo esto, todas estas cosas van a estar creciendo. Escucho gritos. Bueno, están peleando. El año pasado ellos iban a un colegio, este año decidimos hacer homeschool, así es que van a escuchar hartos más de estos gritos en todos los videos que vienen a continuación. Igual que el otro día, tenemos distintos tipos de repollos. Tenemos repollos chinos, repollos de estos planos, rojos, de más colores. Tenemos, voy a intentar de nuevo tener eneldo. Creo que hace mucho calor en esta casa, así que creo que otoño puede ser un buen momento. Hinojo, delicioso. Y este es rabe verde, que es como un brócoli raro. El rabe es como un brocolini. ¿Se acuerdan que yo tengo uno morado que ustedes me han visto que siempre siembro todas las temporadas, que se llama Purple Sprouting Broccoli? Es lo mismo, no sale, nunca te va a salir un gran brócoli, sino que te salen brocolinis chiquititos, que a mi parecer es más cómodo porque uno puede ir cosechando de a poco. Creo que produce más, y además también creo que cuando llega el brócoli a la casa uno igual lo separa. Entonces, no sé, para mí es lo mismo. Lo prefiero. Dije que iba a sembrar solo repollo, pero en realidad me faltan algunas otras cositas más, así es que voy a sembrar de todo. Y repollo chino, que este es el repollo que quiere cultivar Don Leo, así es que le vamos a hacer unos almácigos también a Don Leo, y otro tipo de repollos también, de los clásicos. Ya no me quedan palitos de lado para poder separar los cultivos, como los repollos chinos del repollo no sé cuánto y qué sé yo, así que nada. No me voy a acordar nomás, así es la cosa. Tengo sembrado repollo hasta acá, tengo, bueno, quizás después puedo revisitar este video y saber qué variedades tengo en mis bandejas. Pero yo creo que no lo voy a hacer, y creo que no voy a saber qué es lo que trasplanté, qué es lo que estoy trasplantando. Así es que, bueno, no importa, son todos repollos. Este de acá es repollo chino, que es el que quiere Don Leo. Entre medio voy a poner una hilera de eneldo para diferenciar, porque ese sí lo voy a diferenciar, ese sí voy a saber cuál es. Así que eneldo entre medio. Voy a tapar todo con vermiculita y sustrato, pero lo quiero tapar todo junto. Y esta bandeja la voy a hacer así. No sé por qué uno nunca hace las bandejas así. En vez de así, yo siempre las hago así. ¿Por qué no las hace uno así? ¿Alguien de ustedes las hace así a lo largo? Cuéntenme, porque yo en realidad nunca lo he hecho. Se me ocurrió mientras les estaba poniendo el sustrato. Pensé, ¿por qué no? Listo, lo que le puse encima es vermiculita. La vermiculita lo que hace es que retiene la humedad. Además también está cubriendo la semilla. Así es que estas ya se van a ir... el sustrato está súper mojado. Igual le voy a pegar una mojada con la regadera bien despacito, pero cuando lleguen a su lugar. Y ahora voy a tapar estas de acá, que están súper afuera. Pero primero, lo primero que tengo que hacer es aplastar la tierra para que quede como un espacio. Pues es que no hay que llenar entera la bandeja, pero a veces yo como que no sé, parece que no sé, me pongo muy efusiva, pero la llené entera, pero lo mejor es no llenarla entera, cosa de que después uno pasa la vermiculita así y queda todo cubierto. Y listo, tengo acá mis cosechas, que bueno, se me rompió el tirante del canasto porque parece que le puse mucho peso, pero ya tengo mis cosechitas con mis zapallos, ya tenemos abonada la huerta de acá atrás, ya tenemos 2 bandejas sembradas con repollo y yo diría que ese es un día exitoso, sin ninguna duda. Así que bueno, voy a dejar el video hasta acá. Les voy a dejar un beso gigante. ¡Mua! Al fin pude hacer 2 videos en una semana. Muy bien, vamos recuperando el training. Como les acabo de decir, nosotros vamos a empezar a hacer homeschool este año de nuevo. Así es que voy a tener menos tiempo. Voy a ver cómo me las arreglo para seguir. Y para... Vamos a acomodarnos. Como siempre, en todo hay un acomode. Y el año pasado fue Juanito que entró y tuvimos que hacer un acomode. Este año va a ser el homeschool y vamos a hacer un acomode. Y bueno, así, eso es lo que vamos a hacer. No sé cómo va a funcionar, pero va a funcionar. Estamos súper entusiasmados, estamos muy contentos. Yo sé que ustedes van a tener muchas preguntas, porque no sé, me lo han preguntado un montón. No sé, quizás tengo como vibra de homeschool o algo, pero me lo han preguntado un montón, sobre todo ahora acerca de la fecha de entrada al colegio de los niños. Y... así que bueno, ahí está, eso es. Si tienen preguntas, déjenmela en los comentarios. Yo voy a hacer todo lo posible por contestarlo en otro video o contestarlo ahí mismo en los comentarios, tratar de contestar lo más posible. Pero eso, así que les voy a dejar un beso gigante. ¡Mua! Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias a nuestros Patreons, son los mecenas de este canal y sus nombres van a aparecer a continuación en los créditos de este video. Muchas gracias a quienes también han tomado el taller Huerto Creativo desde cero, que está allá abajo. Está el link a la comunidad de Patreon y está el link al taller, por si quieren tomarlo. Si quieren comenzar a hacer su huerto desde cero, ahí está. Así es que eso, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en otro día. Chao, chao.